Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro artista, a otro cantante que me habéis pedido muchísimo en el canal. Como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Luciano Pereyra con el tema Tu mano en vivo. Desgraciadamente, desafortunadamente, ya me perdonaréis, aquí en España no tengo conocimiento, no tenía conocimiento de este cantante. Es la primera vez que voy a reaccionar a él. Seguro que me ayudáis en comentarios a ponerme un poquito más al día sobre su historia, sobre sus canciones, esas canciones que os llegan a transmitir, que os llegan al alma y que yo voy apuntando en una lista para seguir reaccionando a el cantante, ¿de acuerdo? O sea, eso no quiere decir, yo leo todos los comentarios que me dejáis y claro, o sea, en todo lo que yo puedo, lo hago, ya lo sabéis, lo hago, yo cumplo. ¿Tardo un poquito? Sí, porque son muchas peticiones las que me estáis pidiendo, pero claro, poquito a poco, ¿de acuerdo? Siempre os lo digo, poquito a poco, por favor, tenerme paciencia, os lo suplico. Es que es un trabajo tremendo lo que hay detrás de esta cámara. Y bueno, quería recordaros también que para que el canal continúe en crecimiento, para que el canal continúe así, quería recordaros que os suscribierais al canal. Eso es muy importante. Suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es súper, súper importante para que el canal continúe en crecimiento y notar vuestro apoyo, ¿de acuerdo? Sobre todo, si os gusta alguna reacción, si os gusta algún vídeo, algún cover, tenéis la posibilidad también de compartirlo en vuestras redes sociales. Tenéis en la cajita de descripción, aquí abajo, todas mis redes sociales donde os podéis poner conmigo en contacto, ¿de acuerdo? Me estáis pidiendo canciones a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, y es que realmente no doy abasto. O sea, ya me perdonaréis, pero no doy abasto. Poquito a poco, tenerme paciencia, ¿de acuerdo? No me enrollo más. Vamos con Luciano Pereyra, que tengo muchísimas ganas de conocerlo y muchísimas ganas de sentir esa voz, y con el tema Tu mano en vivo. Vamos allá. Estos comienzos de canciones que empiezan con el teclado, en este caso es un teclado, es un piano, bueno, piano, es diferente, ¿vale? Un piano, un teclado, pero sí que es verdad que el teclado saca sonidos como un piano, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un piano como tal, pero sí que claro, un piano es un único sonido el que toca, el teclado hace muchos sonidos y en este caso está tocando, está empezando la canción en solitario con un teclado, muy bonita. Intuyo que puede ser algo un poquito que te llegue al alma, ¿eh? Voy a seguir, a ver si no necesito al señor, al señor Clines. A un paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada. ¿Perdón? ¿Pero qué voz es esta? O sea, es que no lo veis. O sea, es que no lo veis, no lo podéis ver. Impresionante. O sea, es que es impresionante esta voz. O sea, es una voz súper profunda, con mucho color. Es una voz muy oscura. Una voz... ¡Oh! ¡Qué voz, por Dios! O sea, ¿me he quedado? Vamos. En la primera frase ya me he quedado, vamos, muerta. Me he quedado muerta. Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿qué voz es esta? Me perdonaréis, ¿vale? Entiendo que vosotros sepáis de este cantante, ¿vale? Lo entiendo porque me lo habéis pedido. Pero yo no tenía ni idea de este cantante, por favor.
O sea, ¿qué voz es esta? ¿Os habéis dado cuenta que no vocaliza? Es que no le hace falta vocalizar. Es que tiene un timbre de voz que es precioso. ¡Precioso! O sea, es que es... ¡Madre mía! ¿Pero y esta voz? Por el amor de Dios. A ver, porque es que yo estoy flipando, o sea, estoy flipando. Este chico, por favor, dejarme en comentarios de dónde ha salido. O sea, dejármelo en comentarios, porque es que, o sea, es que es alucinante, o sea, tiene una voz que no puede llegar a transmitir más porque yo no sé de verdad, o sea, es que es... Uf, es que he tenido que parar el vídeo porque ya me estaba poniendo un poquillo mala. Pero es que es alucinante la voz que tiene, Dios mío. Pero, y además juega muchísimo también, tiene unas dinámicas muy bonitas a la hora de interpretar la canción, la interpreta, es un intérprete brutal, brutal. Y es que es alucinante. Es alucinante. Me he quedado pequeña. Sea, me he quedado pequeña total. O sea, es que es alucinante. A ver, yo sé que no os gusta que paren los vídeos. Pero es mi reacción, ¿vale? Y yo quiero grabar mi reacción a un cantante que no conozco, ¿vale? Es mi reacción. O sea... Y quiero escucharlo detenidamente, porque para eso es una reacción, para escucharlo detenidamente, para escucharlo yo. Y vosotros, evidentemente, si queréis el vídeo original sin cortes, lo tenéis abajo en la cajita de descripción. Siempre dejo el vídeo original en la cajita de descripción, abajo, para que lo veáis sin cortes. Pero es que es mi reacción. Y yo tengo que parar para saber lo que está haciendo. O sea, es que es impresionante. Es impresionante. Otro igual como Abel Pintos. Madre mía, ¿de dónde han salido? O sea, ¿habéis visto que no le hace falta vocalizar para nada? O sea, y lo más, iba a decir una palabrota, lo más fastidioso, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, lo más fastidioso para un cantante es cantar sentado. Y no sabéis el manejo que tiene brutal de la respiración para cantar así y transmitir lo que está transmitiendo. Sea, yo entiendo que... Como espectadores, vosotros lo veáis, entre comillas, normal, pero yo como cantante, cantante profesional, más de 25 años de experiencia cantando. Es que no puedo, no puedo. Y es que además tiene unos melismas súper bonitos también. O sea, evidentemente no he escuchado más canciones de él. Esta es muy, muy piano, esta es muy suavecita. Yo creo que directamente, yo creo que a Luciano Pereira no le hace falta más que su voz en el escenario. No le hace falta más que su voz. Sea, si... No lo quiero comparar, ¿de acuerdo? Porque las comparaciones siempre son odiosas, ¿vale? A mí también me comparan con mucha gente, a mí me la sopla realmente, pero no tengo nada que ver con esa persona. Pero, de hecho, ni la conozco. Pero no tengo, o sea, no quiero comparar a Luciano Pereira con nadie, pero me resulta muy un brillo como Abel Pintos. Un brillo en la voz como Abel Pintos.
a veces oscura, porque a veces es muy oscura la voz, no necesita vocalizar para nada, para transmitir, para llegar al público. Y esto es espectacular. Esto es espectacular, o sea... ¿Habéis visto que no vocaliza? Es que no vocaliza, es que no le hace falta. No le hace falta vocalizar para nada a este chico. O sea, es que es alucinante, o sea... es que no tengo... ¡Ay, Dios mío, por favor! Es que no tengo palabras, por Dios. Aparte de guapísimo. Ojo, cuidado, que esa es otra. Aparte de guapísimo, que es guapísimo. Por Dios. ¿Cómo pueden existir cantantes así? Y además es que es la primera reacción que hago de Luciano Pereyra, ¿no? Y es que no tenía ni idea que cantaba así realmente. Y ya no que cantara así, que transmitiera así. Y él está también emocionadísimo, ¿eh? O sea, está emocionadísimo cantando. Es alucinante. Ahí ha hecho unos pequeños flit muy bonitos. Vale, unos pequeños flit. Ya me perdonaréis que esté así, pero es que no sé si... Si fijarme... Ay... Si fijarme en la letra, es que si me fijo la letra me pongo así, o sea, me pongo así. Ha hecho unos pequeños flips ahí, que es como los flips son en la misma, o sea, en la misma nota, corta un poquito, pero un poquito, o sea, un segundo, una milésima de segundos, ¡fiu! Y empieza otra vez en su voz. Eso es un flip, ¿no? Vale, o sea, ahí ha hecho unos melismas también, lo que he podido escuchar, porque ya os digo que estoy con la letra y estoy aquí a moco tendido, o sea, estoy a moco tendido total, o sea, ha hecho unos pequeños melismas también con un flip, no sé si he apreciado uno o dos flips, ¿vale? También ha hecho ahí. Me estoy quedando... Es que no puedo decir aquí nada. Ahí es donde digo que hace un melisma, ¿vale? Y hace un pequeño flip también, se le escucha un pequeño flip. Eso es un melisma. Tu mano. Madre mía.
Es que no quería quitar el vídeo. Es que no lo quería quitar. No lo quería quitar directamente. La voy a escuchar 45.000 veces más. Como Abel Pintos, igual. Como Dimash, que también tengo en el canal, igual. O sea, son descubrimientos que estoy haciendo gracias a vosotros, que son aluciflipantes. Aluciflipantes. O sea, voy a hacer camisetas y tazas con la palabra aluciflipante. Tal cual. Es que no puedo decir nada de Luciano Pereira, por Dios. Pero ¿cómo me he podido perder yo tantos años estos cantantes? Por el amor de Dios. O sea, es que lo que puede llegar a transmitir un cantante ha pasado, ha cruzado la barrera. Ha cruzado la barrera. O sea, directamente ha entrado en nuestra alma. Ha entrado en nuestro corazón. Por lo menos en el mío. Yo no sé en el de vosotros. O sea, es que me ha traspasado. No puedo decir más. No puedo decir más. Directamente. Bueno, señor pañuelo, hoy ya te hemos utilizado, ¿eh? Muy bien, ¿verdad? Por la reacción. Es que yo no tengo palabras, coño, es que no puedo con esto, no puedo, no puedo. La verdad es que no puedo, no puedo. Es que ¿cómo me pedís estos cantantes? Dios mío, es que me va a dar algo, me vais a quitar la vida. Me vais a quitar la vida en 4 días, de verdad os lo digo. Es que es alucinante. Pero, ¿habéis, o sea, os habéis dado cuenta que Luciano Pereira, por lo menos en esta canción, ojo, por lo menos en esta canción, yo solo lo conozco en esta canción, me perdonaréis, ¿os habéis dado cuenta que no tiene una gran voz? No tiene una gran voz realmente, no tiene una voz de pecho descomunal, como... No. Es que transmite todo con esa voz que tiene. O sea, es que no le hace falta más, no le hace falta más. Más voz, me refiero, no le hace falta más voz. O sea, con su voz, con esa voz que tiene tan dulce, tan bella, tan bonita, tan acariciable, tan... Te acaricia todo, es todo. Por el amor de Dios, o sea, es que es aluciflipante, de verdad. O sea, aluciflipante. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, indispensable para seguir reaccionando a Luciano Pereira, como me vais a pedir seguramente en comentarios. Y yo, encantadísima, porque al igual que Abel Pintos, Luciano Pereira... Adoramos a Luciano Pereira. En este canal ya adoramos a Luciano Pereira. O sea, y sí que os pediría, por favor, de corazón, que tengáis un poco de paciencia a la hora de pedirme artistas, cantantes, grupos, porque son muchos los que me estáis pidiendo a través de mis redes sociales, que la tenéis abajo en la cajita de descripción, Instagram, Facebook, aquí en YouTube. O sea, es que me estáis pidiendo muchísimos artistas y realmente no me da la vida. No me da la vida con esto, ¿vale? Entonces, os agradecería de corazón que tengáis un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Nada, lo dicho. Me quedo aquí con el moco colgando, me quedo aquí con el señor Don Pañuelo. Y muchísimas gracias de corazón por recomendarme estos cantantes, estos artistas. Nos vemos en la próxima reacción. Gracias. Os quiero.